Bueno, continuamos con la última sesión de mañana. Habíamos con Joan Carmona, dábamos una mirada para atrás, al pasado. Vemos que hay problemas y hay aspectos que se mantienen en el tiempo, pero queremos ahora, por cierto, que íbamos a ir de un mundo académico. Hasta ahora todos fueron profesores universitarios, ahora cambiamos, salimos de la universidad, con Juanjo Morín, que nos va a llevar de frente o futuro. Si revisan su currículum que tengan las carpetas, pues observarán que además no nos va a llevar al futuro, que Juanjo va dos pasos por delante del futuro. Sabe ver por adelantado cosas que van a suceder. Entonces, interésanos especialmente para el día de hoy, porque el tema de la cultura, de la RSC en cultura, tenemos que entendemos la cultura en sentido amplio. No es la lengua, no es la literatura solo, es también la educación y la comunicación. Juanjo Morín, que es de Ourense, formado en Salamanca, pero ahora en Madrid, España incluso se lle fai pequeño, no. pero está metido en el mundo de la comunicación. No sé si vas contemplando en algún momento, pero estamos viendo que las grandes fortunas que se hicieron en los últimos años en el mundo de la comunicación está apareciendo ahora, desde que consolidan esas fortunas, una revisión un retorno de todos esos cartos a temas sociales que se pueden orientar y derivar de distintas maneras, pero que una vez que está ya avanzado el mundo de la empresa, parece que hubiera ya otra necesidad vital de encarrilar y orientar esos cartos a devolverlos a la sociedad. Juanjo está en ese mundo de la comunicación. Bueno, escucharemos con mucha atención, Juanjo, o que ves ti sobre este aspecto que hoy tratamos. Gracias, Paulino. Buenos días. Ya me gustaría hablar en galego, pero no llevo pegar aquí patadas o idioma porque llevo 20 años fuera de Galicia. Así que, si me permitís, pues voy a hablar en castellano, que me expreso mucho más, de una manera más fluida. Bueno, gracias por la invitación a esta charla, a este seminario. Lo que he preparado básicamente, no soy un experto en comunicación corporativa social, en responsabilidad social corporativa, no soy un experto en eso, soy un experto en comunicación, y experto entre comillas, ¿no? Creo que con la edad es cuando al final de tu vida puedes decir que puedes ser a lo mejor experto en algo. Un poco mi trayectoria, y lo vais a ver ahora en la presentación, tiene que ver con la gestión empresarial y la gestión de los medios de comunicación. Bueno, cuando tenía la edad de alguno de los que estáis aquí en segunda fila, estudiando la carrera en Salamanca, periodismo, tuve la oportunidad de crear una compañía en segundo de carrera, y tuve la gran fortuna de venderse la Telefónica en cuarto de carrera. A partir de ahí, pues cambió mi vida totalmente. Me metí en un grupo con 5 personas que montamos un portal en el año 99 que se llamó Terra. Ahí estuve como director de contenidos para España y Latinoamérica durante 10 años. Después me fui a Oslo. Me metí en un grupo que era el grupo Shifsteps, que en su día pues casi no se conocía, ¿no? Pero fue el creador del periódico 20 Minutos, entre otras cosas aquí en España, ¿no? Una empresa muy inteligente en la que el 50% de sus activos eran medios de comunicación y el 50% petróleo. Los noruegos son los tíos que trabajaban los medios de comunicación así, ¿no? Tienen los medios de comunicación de izquierdas y los de derechas. Tienen hasta periódicos anarquistas dentro del mismo grupo, ¿no? Bueno, ahí aprendí muchas cosas sobre el negocio de los medios locales, ¿no? Los medios de comunicación locales y las empresas locales, ¿no? Como el ecosistema local, ¿eh? Pero mi vida siempre ha estado ligada al desarrollo empresarial digital,
¿no? Hoy me dedico a gestionar todo lo que he estado construyendo en estos años, ¿eh? Me dedico a mí y a las distintas empresas que tengo, que básicamente son agencias, una línea de agencias desde producción digital, agencias de content marketing, que llevamos pues el marketing y la comunicación de empresas como Estrella Galicia, como IAG en 9 países, Goodyear, Dunlop, bueno, distintas compañías. No voy a poner ejemplos de ellas, ¿no? Nunca lo hago por cortesía, pero traigo otros ejemplos. Tenemos empresas del mundo del entretenimiento y el e-commerce, ¿vale? E invertimos en ideas de, sobre todo de universitarios, ideas relacionadas con el mundo del desarrollo en el comercio electrónico y la tecnología. Es decir, básicamente es la parte que más me gusta, escuchar a chicos que, como yo, pues tuvieron ideas en su día e intentar invertir en ellos para poder hacer un desarrollo empresarial sostenible y responsable, ¿no? Y soy un gran gallego, no un gran gallego en el sentido, no es que sea un gran gallego, sino que soy un amante de Galicia, de mi tierra, e invierto mucho aquí, ¿no? Parte del 50% de los activos de las compañías se desarrollan en Galicia y con empleados gallegos, está en el decálogo y seguimos invirtiendo, ¿no? Ayer tuvimos la oportunidad de crear la última compañía, que es una agencia dedicada exclusivamente al sector de ópticos y ópticas en España, a la transformación digital de las ópticas, ¿vale? Y todo el back office está en Orense con 35 trabajadores. El front, es decir, los que están ahí vendiendo, están en Madrid conmigo, pero la gente de marketing de contenidos está en Orense y va a seguir estando en Orense, que es mi ciudad. Esta era la cuña publicitaria de responsabilidad social corporativa. ¿Y qué os he traído? Pues muy, muy, muy rápido, el cómo veo yo la parte de comunicación de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, ¿no? Que es uno de los pilares en el ecosistema digital, ¿vale? Lo primero que creo que hay que entender es que hay un cambio de paradigma, ¿no? Cambio de paradigma clarísimo. En todas las conferencias que vayáis del mundo digital vais a ver esa portada de Time, ¿no? Tú, ¿no? El usuario es el centro, ¿no? El usuario es el centro de todo. Pero ahondando un poquito más allá y ligándolo con el tema del seminario, no es que el usuario sea el centro, sino que quizás es la clave, es la llave, es la que ejerce de control y de amplificación, ¿vale? Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto poder como el que tenemos ahora mismo como individuos independientes, ¿vale? Un individuo, un solo individuo, es capaz de poner en jaque a gobiernos, ¿no? Snowden, ahí lo tenéis en las pantallas ahora, ¿no? Pero es que además un individuo puede poner en jaque una multinacional. Puede poner en jaque una multinacional como Apple, ¿no? En el lanzamiento de su iPhone, ¿no? Un tío a los 3 minutos de tener el móvil, uno de los primeros móviles que se venden en Estados Unidos, descubrió que según el posicionamiento que tenía el iPhone se perdía cobertura, ¿no? Porque lo tapaba con uno de los dedos. ¿Os acordáis de esto? ¿No? ¿Eh? 4 horas después, ese mensaje ya había recorrido todo el planeta y 24 horas después, Steve Jobs por primera vez en la historia tuvo que salir a decir aquella frase mítica de es que cogéis mal el iPhone. ¿Mm? Un tío increíble, ¿no? Para que después, 15 días después, la propia compañía reconociera, ¿no? Que estaba mal colocado lo que era la antena de amplificación, ¿no? Para la cobertura y devolvió el dinero y cambió el dispositivo, ¿no? Los usuarios ejercen en el mundo, en el ecosistema actual, ejercen de controladores y amplificadores. En gran parte están haciendo cada uno de los individuos lo que en su día, ¿vale? En el siglo XX, hacían los medios de comunicación, ¿vale? Los medios de comunicación general, los de masas, ¿no? Que estudiábamos, ¿no? Los que si alguno estudia, que entiendo que sí, ¿no? Alguno de vosotros está estudiando comunicación, periodismo aquí en la universidad, ¿no? Los de la era McLuhan, ¿eh? Esos.
Bien, hay que entender que dentro de este cambio de paradigma existen conexiones, las conexiones que digamos, llevado a un punto de vista comercial llamamos las redes sociales, ¿no? Que no deja de ser más que una plasmación comercial, un producto, es un software, ¿vale? De conexión, ¿no? Tenemos que entender que dentro de las redes sociales, las redes sociales no sirven, ¿vale? Solo para una comunicación o una amplificación, ¿vale? De tus políticas de responsabilidad social corporativa, ¿vale? Sino que también pueden servir, como yo os traigo unos vídeos de ejemplo, como ecosistemas donde se cree y ejecute la responsabilidad social corporativa. Es decir, no solo como amplificadores, sino que son sitios donde se puede hacer responsabilidad social corporativa, nacer, ¿vale? Esto me parece que es un cambio importantísimo, ¿no? Bueno, es un cambio que van a tardar muchas empresas en ejecutarlo, porque aún hoy en día, desgraciadamente para muchas de ellas, ¿no? Las redes sociales siguen siendo vistas como elementos amplificadores, ¿no? Porque no controlan sus propias narrativas, ¿no? La gente que está al frente de los departamentos de marketing y de comunicación, bueno, ya lo digo, a nivel de gestión de muchas compañías, no son nativos digitales, por lo tanto, adoptan las redes sociales como pueden, ¿no? Integrándolas como pueden dentro de su propio ecosistema, ¿no? De empresa. Esto irá cambiando poco a poco, ya se está viendo, ¿no? Cada vez más. Y va a hacer que dentro de lo que es el ecosistema social, dentro de lo que las conexiones de la gente se puedan producir situaciones de responsabilidad social corporativa y no solo amplificación de esta, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues pongo, yo esta presentación os la dejo toda, ¿no? Pero aquí hay ejemplos, ¿no? De aplicando investigación de mercado. Uno de los ponentes esta mañana hablaba mucho de la escucha, ¿no? ¿Vale? En las redes sociales habla de la escucha activa, ¿vale? El gran poder de las próximas décadas es el Big Data, son los datos. Las grandes fortunas del mundo en estos momentos, ¿sabéis lo que están comprando? Tierras cercanas a los polos. Es importantísimo. Larry Page y Sergey Brin lo único que están haciendo es comprando tierras de refrigeración natural. Lo más importante ahora mismo es el mundo de la computación y cómo refrigerar grandes máquinas que puedan estar gestionando cálculos múltiples a velocidades rapidísimas, ¿vale? Que nos puedan llevar a tomar decisiones. Los poderosos, ¿vale? Son los que tengan el acceso más rápido y más directo a la información. Y para eso necesitan capacidades de computación y de procesamiento tan rápido que necesitan sistemas de refrigeración muy altos. Google tiene barcos con CPDs alrededor de los polos. CPDs son centros de procesamiento de datos, de computación. Sus máquinas están en barcos, ¿vale? Porque en tierra se calientan demasiado. Esto es lo que están haciendo esos señores que nos dirigen, ¿no? Que dirigen el mundo. Hay que saber convivir en la era del pensamiento en red. Voy a poner un ejemplo muy claro. Casi todas las compañías con las que yo tengo la oportunidad de trabajar o directivos a los que les doy clase en el Instituto de Empresa en Madrid, doy clase de marketing de contenidos allí, casi todos tienen un mismo patrón de conducta, un miedo feroz a la crítica. Es increíble, hay pánico. Yo soy periodista, no ejerzo el periodismo, pero me licencié como periodista. Creo que hay un umbral tan bajo dentro de los DIRCON de este país, algunos sabéis DIRCON aquí, hay un umbral muy bajo al tema de la crisis reputacional o a la crisis. Vivimos en una crisis tras otra crisis tras otra crisis. Los que hemos trabajado en algunas multinacionales hemos visto cómo entraban en pánico compañeros porque había un cliente, ¿vale? Que había denunciado en su día en una carta al director en El País, hoy en un tuit en Twitter, denunciado algo sobre nuestro producto, ¿no? Y vives en una crisis constante de reputación. Y esto no es sano, no es sano para el DIRCON, para él ni para su familia, ni,
para su salud, pero tampoco es sano para la organización. Lo que hay que saber es convivir en el modelo del ecosistema en el que vivimos, en que los individuos pueden expresar sus opiniones de una manera crítica, que el pensamiento en red es básicamente, aplicando el sentido común, la suma de un montón de cerebritos, de un montón de cientos de miles de personas que son capaces, a través de sus cerebros y de sus expresiones, ¿vale?, de hacer cosas, ¿vale?, que ni tú ni tu propia organización a lo mejor han descubierto en cualquier proceso de test de tu producto, lo que sea, ¿vale? Descubriendo cosas que estén mal de tu producto. No pasa nada. No pasa nada si lo que eres una empresa transparente, si no pasa nada si eres una empresa responsable, no pasa nada si no mientes, no pasa nada si no ocultas nada, no pasa nada si tu producto es bueno, porque no pasa nada salir y decir me he equivocado, ¿vale? Eso es trabajar entendiendo el ecosistema del pensamiento en red, ¿no? Me parece que esto es una clave fundamental para las compañías hoy, ¿no? También hay que adecuar la organización. Entonces, el gran tema, ¿no?, empresarial, ¿no? ¿Quién gestiona? Mira, cuando a mí me preguntan, ¿y para ti Internet qué es hoy? Internet hoy es una gran conversación. Olvidaros de todo lo demás. Internet es una conversación, exclusivamente, ¿vale? Internet ha vivido década y media de una manera accidental. Aquí hay gente de Telecos y ha vivido de manera accidental porque Internet durante muchos años iba por dos hilos de cobre exclusivamente que limitaban la Internet audiovisual. Internet siempre fue visual, Internet no fue textual. Siempre se concibió para ser visual. Internet se concibió para ser visual y conversual, es decir, de conversación, ¿no? Lo que pasa es que estuvimos limitados. Eso que llamábamos interactividad hace una década, ¿no?, y que hoy ya no se llama interactividad, sino engagement, ¿no?, el proceso conversacional. Hoy somos una gran conversación. Para los chicos que estáis en la universidad, fundamental. Leer el manifiesto de Coltrane. Para los que no lo conozcan, fundamental leerlo. Se descarga, es gratuito. Son 99 tesis, ¿vale?, que ayudan a entender las relaciones de las empresas hoy en un proceso comunicacional, cómo tenemos que comunicarnos, ¿vale? Es fundamental. Bien, ¿y cómo tenemos que adecuar esta organización? Pues descentralizándola, claro. Las personas que ejercen la conversación dentro de nuestra compañía no tienen que estar solo en los departamentos de marketing, dicho de una manera vulgar y llana, ¿no? ¿Dónde tienen que estar esos community managers o social media managers que tienen las responsabilidades de comunicar en nombre de nuestra empresa? ¿En qué departamento? Pues en ningún departamento en concreto, porque tienen que estar en todos los departamentos. Tienen que estar regados en toda la organización. Mirad, el actual presidente de Telefónica, Payete, dentro de su gabinete, tiene un equipo dedicado exclusivamente a la comunicación, ¿vale?, a un tipo de comunicación corporativa de Telefónica con community managers dedicados solo a esto y dedicados a crear contenidos de pensamiento telefónico con blogs específicos. Y nada tienen que ver con los community managers que están trabajando la comunicación comercial en Movistar Televisión o en Movistar Fusión o en otros tipos de productos, ¿no? Tienen que estar regados. Esto es muy importante, adecuar la organización al pensamiento en red, adecuar la organización para que no solo dependa de los DIRCO, no solo dependa de los directores de marketing, sino que en todas las áreas, ¿vale?, esté regado este tipo de decisiones conversacionales, ¿no? Hay que integrar a colaboradores, fundamental. Supongo que habréis oído hablar del concepto de influencer o prescriptor, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es un influencer o un prescriptor? No deja de ser más que un colaborador que en realidad está haciendo, es una malformación comunicacional. Perdonadme que lo diga así, de una manera basta, ¿no? Y cuando una compañía me dice, Juanjo, lo que necesitamos es tener influencers en este sitio que hablen de mi producto, le digo, me río y digo, es increíble al punto que hemos llegado. Tenemos que conseguir a una tía que tiene 800.000 seguidores en Instagram
que coja nuestro producto de detergente, que manche a su hijo, estoy hablando de Verdelis, a las 8 de la mañana de frambuesa y que diga, os juro que va a salir la frambuesa de la camiseta de mi hija, y que lo haga en tiempo real en Instagram y que retransmita todo para que sea creíble que el proceso químico del detergente funciona en la frambuesa de la camiseta de la niña. Es increíble. ¿Eh? Esto es lo que está pasando. Esta gente es la que se está llevando 10.000 euros un día por hacer un vídeo en Instagram. Esto está pasando. ¿Oye? Bueno, pues tenemos que trabajar con los colaboradores para personalizar de una manera. ¿Por qué se da esto, ¿no? Pues porque tenemos que personalizar nuestras marcas. Porque nuestras marcas, ¿vale? Las marcas de las compañías en el proceso conversacional están identificadas como mensajes publicitarios directos. Cuando habla una marca, habla una marca. Cuando habla Juanjo, habla Juanjo. Si yo quiero entrar en un proceso conversacional en el que todos estamos hablando, un proceso conversacional, suena feo, ¿no? Decirlo así, pero es una conversación de un bar. Imaginaros que estamos en un bar y que entra Coca-Cola. Hola, soy Coca-Cola. Y dicen, ¡ay! Coñazo, ¿no? Hablar con la Coca-Cola, ¿no? Pero si entra un tío y te habla de la felicidad, ¿qué? ¿Cómo te quedas? ¿Eh? Si te habla de la música y la felicidad, ¿eh? Si te habla de lo happy, si te habla de todos los valores, ¿cómo te quedas? Pues te quedas como Coca-Cola, porque te está hablando Coca-Cola, aunque se llame Pedro. ¿Y a Pedro quién lo paga? La Coca-Cola. La Coca-Cola, claro. Bien, hay que crear canales propios potentes. Mirad, este es mi tema, ¿vale? Y yo os traigo aquí una cosa muy rápida, no sé si nos va a dar tiempo a verla, que es un guión de 8 pasos para llevar al content marketing cualquier plan de comunicación, de responsabilidad social corporativa o comercial, ¿vale? Lo traigo al final de la presentación. Pero básicamente se basa, el resumen está en esta diapositiva. Hoy todos somos creadores de contenidos. Todos. Vosotros con vuestros selfies, vosotros con vuestras publicaciones en Facebook, vosotros con vuestros posts, incluso vosotros con vuestras opiniones. Sois productores de contenidos. Productores de contenidos e emisores de contenidos. Prescriptores, recomendadores, influencers. Llámale como quieras, ¿no? Las compañías tienen que empezar a estabilizar sus canales propios y estabilizarlos de una manera potente. Durante muchas décadas, a lo largo del siglo XX, profesionales como Paulino, directores de comunicación, gente que se dedicaba al mundo de la comunicación institucional, al mundo de, digamos, a ser la cara visible de distintas compañías hacia el exterior, ¿vale? Trabajaban, por ejemplo, en vuestro caso, en el caso de la Televisión de Galicia, el director de comunicación ahora es Fernando Gea, ¿no? Fernando Gea, ¿no? Es Fernando Gea. Fernando Gea, que sí, que lo vi ahí en el programa, que está por la tarde, él se dedica a vender institucionalmente lo que hace la compañía de Televisión de Galicia en medios de comunicación y a la sociedad. Esto es lo que se dedica a él, ¿no? Bueno, así se ha estado trabajando durante un montón de décadas, ¿vale? La proyección de cualquier compañía, ¿no? Hoy esto, ¿vale? Es un eslabón más dentro de un área de comunicación, pero no es el eslabón definitivo, ni mucho menos, ¿vale? De hecho, la tendencia, lo que se llama el brand journalism, ¿vale? El periodismo de marca, nos ha llevado a que las propias compañías creen sus propias marcas, ¿vale? Una compañía gallega como Inditex, por ejemplo, en una de sus marcas jóvenes, Stradivarius, ha creado un magazine online con millones de chicas que lo siguen en el mundo, de mag.com, ¿vale? Que es como la revista Vogue. El BNP, ¿vale? Tiene medios de comunicación financieros. Coca-Cola, Journey. Estrella Galicia, Son. Y así infinitas marcas y submarcas de comunicación crean sus propios medios de comunicación, sus propios canales de comunicación. ¿Y por qué crean canales de comunicación potentes? Bueno, pues
tiene dos estrategias, una estrategia defensiva y una estrategia de ataque, ¿vale? Defensiva es que vivimos en un mundo de posicionamiento de información, entonces no hay nada mejor que hablar en este proceso conversacional, hablar liderando, lidera la conversación creando tu propio canal y aportando contenido e información en tu propio canal y liderar la conversación, ¿vale? Si yo soy una marca de refrescos y me quiero posicionar en el público indie musical, no hay nada mejor que empezar a producir contenidos en el sentido amplio de la palabra, en vídeo, en texto, como queráis, ¿vale? Contenidos para todos los canales posibles alrededor de la música indie, para liderar ese proceso conversacional, ¿vale? Defensiva, ¿por qué? Porque si soy el que primero ataca, ¿vale? Voy a liderar el partido, ¿vale? Y voy a tener la pelota adelante. En argot futbolero, ¿no? Así es como funciona el mercado de la comunicación hoy, ¿vale? Ejemplos. Voy a poner algunos ejemplos de cómo las redes, ¿vale?, han amplificado o han actuado como elementos integradores de campañas de comunicación que tienen por detrás, ¿vale?, unas estrategias o unas políticas de responsabilidad social corporativa de unas compañías. Y vamos a empezar por una primera, que es la de siempre, ¿no? ¿Cuál es esa compañía que tenemos todos en mente? Si os aburro, me lo decís, ¿eh? Pues Coca-Cola, ¿no? Pues Coca-Cola. Esto es una campaña latinoamericana. No he traído ninguna campaña española, porque me parece que es mucho mejor ver campañas de fuera para aprender, ¿vale? Mirad que esta es una historia súper chula. Pero requiere el apoyo de todos y cada uno de nosotros. Cada gota de esta agua proviene del cielo y lloró, el pueblo donde más llueve en el mundo. Usted puede usarla para regar una planta o para darle agua potable a las personas de mi pueblo. Bueno, chula, ¿no? Emerge de las redes sociales, se va al off y vuelve a las redes sociales, ¿no? Vamos a ver otra. Esta no es. Esto saltó, ¿eh? Esto no es. Esta también es muy chula, también de Latinoamérica.
Esta es la aplicación de la tecnología llevada al extremo en un medio que no es internet, que es la radio. Eliseo Palacios has an ear problem. If he lived in this city and studied in a private school, he'd be asked to take an audiometry test in order to diagnose an auditive complication. But he lives in the countryside. The government does not demand audiometric tests in his school, and the closest place where he can take one is over 200 kilometers away. At his age, he's not conscious of his hearing problem. And the worst part is, if his family does not find out of this problem within the next few months, he may lose his hearing. Fortunately for Eliseo and the 300,000 children under the age of 18 in Colombia with auditive dysfunction, the Éxito Foundation has created radiometries. Dentro de poco te ayudaremos a descubrir si tus hijos tienen problemas de audición. Páralos frente a la radio y que sigan las instrucciones de la canción que sonará enseguida. Taking into account that radio has the power to reach any city, town, municipality or community in the country, we have created, with the help of a professional phonoaudiologist, a musical round song to help detect auditive problems in children. With simple song commands, the song asks children to respond with movement, much likely a choreograph. The commands are given in different frequencies and volume levels, the same used in a professional audiometry. Pasamos todos los sonidos que vamos a utilizar para evaluarlos a través de un altavoz, como los parlantes que tienen los equipos de sonido o un radio corriente. If the child does not respond to one of these commands, there could be a problem, and he should be taken to a doctor as soon as possible. Radiometries, a simple jingle that turned into a free audiometric test allowing to save any sales and thousands of children's hearing across Colombia. Éxito Foundation, committed with the development of early childhood. Bueno, chulo, ¿no? Lo que decíamos antes de cómo devolverle a la sociedad, ¿no? Lo que la sociedad nos ha dado, estas marcas colombianas todas que son los patronos de la Fundación Éxito. Bueno, para los que a lo mejor vuestro inglés no fuera muy potente, imaginaros el gran problema educacional que pueden tener los niños que tienen problemas auditivos y que en zonas apartadas de Colombia no pueden ser detectados estos problemas auditivos y que tienen fracaso escolar, ¿no? Sería como el problema de la visión del grupo francés, el grupo Essilor, que está haciendo lo mismo, ¿no? Gafas para todos en África, ¿no? De visión a veces. Y cómo se aplica aquí la tecnología, claro, para poder ver en... para poder detectar este problema y cómo se hace un programa educativo, ¿no? A través de un medio de comunicación como, tradicional como puede ser la radio, ¿no? Pues llevado esto a las apps y a la educación, a temas de sanidad, educación, divulgación, formación, ¿vale? Tuve la oportunidad de estar hablando con gente de Colgate sobre el proceso educacional de enseñar a lavar bien los dientes a los niños a través de aplicaciones móviles, ¿vale? Lo que eso puede provocar en la salud final del niño, ¿eh? Sobre todo en enfermedades como puede ser el asma infantil, que es la enfermedad del siglo XXI para los niños menores de 6 años. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo. Este, un ejemplo dedicado a la educación vial, ¿no? De una marca hipercomercial, como una marca de cosméticos. Porque, pues, es una manera de sentirte mejor. Si yo me siento que me veo bonita, llego con mucha más seguridad a una junta. Este es de México. Me maquillo manejando por ahorrarme tiempo en los altos o cuando... México DF, la ciudad donde más accidentes de tráfico mortales hay por mujeres que se están maquillando en el coche. Del mundo, ¿eh? Y mirad lo que una marca de cosméticos es capaz de hacer con un producto. A priori parece un sampling comercial, ¿no? En los semáforos empezar a repartir, ¿no? Polvos.
polvo de maquillaje. Pero que solo se pueden abrir con la llave del coche. Es decir, no puede estar el coche arrancado. ¿No? Divertida, ¿no? Con todo el PR en medios que ha tenido esto, la repercusión. Me parece que son las clásicas campañas en las que chuta el viral para arriba del producto comercial y estar devolviendo, en este caso es un caso concreto local, ¿no? Hay un problema local, ¿no? En México DF, con el caos del tráfico y los accidentes que se producen. Otro relacionado con uno de los grandes epidemias del siglo XXI, ¿no? Es todo los temas que tienen que ver con la salud y todo lo que tiene que ver con la obesidad, ¿no? Que ha hecho una marca de pastas. Vamos a ver. Santiago de Chile. El otro Santiago. Esto sería un tipo de campaña que nace en las redes, vive en las redes y se amplifica en las redes, ¿vale? Una acción muy simple, no tiene nada, ¿no? Pero es un guiño, ¿no? Hacia la responsabilidad de, bueno, pues no tener una vida sedentaria, ¿no? Empecemos por mover los pies. Claro, si tu feed, el primer teclado contra el sedentarismo. Y la primera aplicación para escribir con los pies, claro, contra el sedentarismo. Y la primera aplicación para escribir con los pies. Descárgala gratis en App Store y Google Play. Tiene su punto gracioso, ¿no? Pero creo, no sé si os traigo más. Bueno, y esta creo que es la última. No, tengo dos más. Os estoy robando un poquito de tiempo. Voy a ir rápido ahora, ¿vale? Pero es que creo que merecen la pena. Sí. Esta me parece preciosa. De la ciudad donde viví, en Sao Paulo. Una academia. Academias, una red de academias. Una red de academias de aprender inglés. What our students really want is to speak English fluently. And we're always asking ourselves, how can we make it more real, more human? ¿Qué hay que hacer para aprender inglés? Hablar con nativos, ¿no? Pues hay nativos que tienen mucho tiempo. Nuestros mayores. We created a tool that connects our students with seniors in the USA living in retirement homes. Nuestros mayores y un Skype para aprender inglés. Hello. Melissa. Hi, Dick. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? How are you today? A ellos les das una cosa que es compañía y ellos que te devuelven a ti, aprender inglés en nativo. Bueno, aplicando al inglés, pero apliquémoslo a lo que sea. ¿Eh? ¿Cuántos mayores nos pueden enseñar cosas? Bien, nada, os dejo el vídeo para que lo veáis. Hay casos, ¿no? Es emocionante este. Yo digo, mis alumnos al final de todo hay algunas, sobre todo algunos que, digo algunas, pero también hay algunos que terminan echando la lágrima con este vídeo, así que os lo dejo para el final. Y tengo otro más que este es más comercial, ¿no? Pero es a la aplicación de la tecnología a cosas, os quería traer otro que fue de este verano,
pasado que me parece maravilloso, es de una marca, bueno, es lo mismo, es de Vodafone, ¿no? La aplicación de drones que salvan vidas en playas. ¿No lo visteis en España? Es del equipo de especiales de Groupé en España, que es para sentirse muy orgulloso de que una agencia tenga estas ideas. Pusieron drones en distintas playas de España haciendo de salvavidas, ¿no? De como, pues eso, de salvavidas, ¿no? Entonces los drones tienen la capacidad de poder llegar a la persona que puede estar pasándolo mal, ¿vale? Antes que nadie, y poder estar retransmitiendo en directo lo que le está pasando en ese momento, que le puede dar información a la persona que va a salvar la vida, pero también la posibilidad de poder lanzarle el propio dron, lanzarle el salvavidas, ¿no? ¿Vale? La aplicación de eso. Bueno, esto digamos es la anterior, es de Nivea, ¿vale? Y une medio off y medio on, ¿no? Por eso os lo traigo. Bueno, Río de Janeiro. Donde hay un gran problema, ¿no? Hay un gran problema, entre otras cosas, aparte de los secuestros, es porque por la cultura propia del país, al niño tú lo dejas, ahí ya, se va por ahí por la playa, ¿no? Esto, no tienen el concepto protector este que tenemos cuando llevamos a nuestro niño a Panchón o a Playa América, que estás encima de él ahí, que no le dejas el placaje al hombre. El microchip viene en la revista en papel, pero que lo podrías coger en cualquier playa el parche y se lo pegas y ya está, y nos evitaríamos eso de el grupo de salvamento do Valmillón informa, perdeuse un neno chamado Joaquín de 5 años, tal. Esto, yo que veraneo en Panchón, este verano es, cada 5 minutos se perdía un niño en la playa. Bien, bueno, como resumen de todo de estas aplicaciones, 8 pasos, voy muy, muy rápido, 8 pasos, os lo dejo, ¿no? Pero para los que, esto es más orientado a los empresarios, a la gente que sois empresarios o estudiantes de comunicación, o os interesa la aplicación de, bueno, muy bien, mi empresa realiza distintas políticas de responsabilidad social corporativa, ¿vale? Y lo que necesito es integrarlas dentro de mi comunicación, no solo como una amplificación, sino integrarlas como historias, ¿no? ¿Cómo creo un storytelling para ser creíble? No para lanzar mensajes publicitarios. Bueno, por los 8 pasos que seguimos nosotros, el primero es que analizamos la marca, os dejo aquí distintos tipos de análisis. Hay una parte de research importante, es decir, qué somos, qué hacemos, en dónde estamos, cómo somos percibidos, bla, 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 ¿vale? La segunda parte es que definimos una experiencia, ¿vale? Decimos, oye, pues lo que queremos, imagínate, la marca está de cosméticos, ¿no? Lo que queremos es trasladar la experiencia de que nos preocupa tu seguridad, ¿vale? Que el hecho de que hagamos polveras de para maquillarse o que hagamos estuches pequeñitos para que los puedas llevar, ¿vale? Y no te tengas que maquillar en casa porque por tiempo no te da, eso no quiere decir que los hagamos para que te maquilles con el coche a 40 kilómetros por hora, ¿no? ¿Me seguís? Entonces, es la experiencia que definimos, ¿cuál es? Pues sería en este caso, por ejemplo, la de la seguridad, ¿no? O la experiencia de la felicidad, o la experiencia de sentirte saludable, ¿vale? Es decir, te puedes comer cualquier tipo de comida y puedes estar saludable. Dependiendo de a qué hora la comas, qué ejercicio hagas, ¿bien? Defines la experiencia, ¿no? Para crear una historia. El tercer paso es crear el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Es un cuento. Hoy vivimos en la era de los cuentos. Tenemos que inventarnos un cuento. Inventarnos o contar un cuento, como me he presentado yo. Mi presentación al final es parte de lo que fue mi vida, ¿no? Un recorrido por distintas cosas. Bueno, pues este es el storytelling que tenemos que trasladar, ¿vale? Detrás de todas estas campañas, Lloró, el vídeo que vimos de Lloró, del pueblo colombiano, es una historia, ¿no?
¿Cómo empieza la historia? Lloró es el pueblo en el que más llueve del mundo, ¿no? Qué curioso que siendo el pueblo en el que más llueve del mundo no haya agua potable, ¿no? Y te cuentan toda la historia, ¿no? Después hay que entender el concepto transmedia, que hablábamos al principio de todo. El transmedia, ¿qué es el transmedia? Bueno, pues que los mensajes, que las historias tienen que vivir en distintos medios, pero no tienen que vivir en la suma de los medios. No se emite una historia para que vaya en Twitter, Facebook, Instagram, televisión, radio, prensa, exterior, sino que en cada medio, de una manera nativa, tiene que suceder una parte o varias partes de la historia. Y la suma de todo lo que sucede en todos los medios es lo que nos da el concepto transmedia. Esto lo entienden perfectísimamente las grandes majors del cine y de los videojuegos. Pensad un momento. Desde los últimos 3-4 años, ¿no os dais cuenta que las películas parecen videojuegos, que los videojuegos parecen películas, que los videojuegos son eventos, que la música es cine y que el cine es música y que Bob Dylan es premio Nobel? Digo, lo de Bob Dylan es coño, se merece un premio Nobel, ¿no? Pero que todo está mezclado, ¿no? Que todo está como fusionado. Bueno, esto lo entienden muy bien las empresas de entertainment, tipo las empresas de videojuegos, ¿no? Entienden muy bien el concepto transmedia de todo. Un videojuego puede ser una peli o puede ser una banda sonora, puede ser un libro, puede ser un montón de cosas, ¿no? Bueno, os dejo aquí detalles sobre esto. La quinta parte, el quinto paso es la del creación del contenido. Una vez que tenemos definido todo, creamos el contenido, un contenido que no debe ser copiado, no debe ser copiable. Lo que no tenemos que hacer es copiar estrategias de contenido de terceros, sino lo que tenemos es que ser originales, ¿vale? Rascar, si yo hablo empresarios, diría, rascad vosotros empresarios en las entrañas de vuestra compañía, como hizo hace un rato el anterior ponente, pues llevándonos hasta sin mandar la fala, ¿no? Pues dentro de las propias compañías, llevándonos hasta la parte nuclear del negocio y a partir de ahí empecemos a comunicar cosas. Todas las compañías tienen historias. No hay ninguna compañía que no tenga una historia apasionante. Historias apasionantes de sus empleados, de sus productos, de cómo se fabrican las cosas, ¿vale? Es apasionante ver cómo se fabrica una cerveza. Es apasionante ser gallego y saber que 1906 es la cerveza más premiada de la historia. Una de las mejores cervezas del mundo. Porque tiene agua gallega. Agua. Aparte de una fórmula, ¿vale? Pero agua gallega, ¿no? Es apasionante contar esas historias y ser único y eliminar los prejuicios a la hora de comunicar, ¿vale? Esta slide ponía transparencia, pero no me gusta ya la palabra porque está muy manida, está muy mal usada, ¿no? Últimamente. Es comunicar sin prejuicios, comunicar abiertamente, ¿vale? Hay algo mucho más potente que el dinero, que es la imaginación a la hora de comunicar, ¿no? Rodearte de un buen equipo de talent y de influencers, de personas que trabajen toda la parte de comunicación, ¿vale? Gestionar toda la parte de comunicación de tu responsabilidad social corporativa con gente que está en tu ecosistema pero que no controlas tú, ¿vale? Si la responsabilidad social corporativa es una política intrínseca a la compañía y estratégica, no te va a costar, no vas a tener problemas, ¿vale? Tendrás fallos y pedirás perdón, como las personas cometemos errores todos los días, ¿no? Pues las compañías también tienen la posibilidad de cometer errores. Cometer errores con la sociedad, con sus empleados, cometer errores con sus productos, pero también tienen la posibilidad de pedir perdón y de devolverle a la sociedad parte de lo que han conseguido, ¿no? En eso consiste esto, ¿no? Bueno, os dejo aquí la fórmula, ¿no? Que es el eje de la captación, el eje del diseño y el eje de la confianza, ¿vale? Tener un buen plan de distribución. De nada vale crear comunicación si no sabemos, no somos capaces, como decía al principio de todo, de saber amplificarla en el modelo en el que estamos ahora mismo, ¿vale? Y como decía un ponente al principio de la mañana, medirlo es fundamental. Jesús creo que era el que lo decía, ¿no?
No solo es fundamental medirlo, sino, y esto es un mensaje para vosotros, estudiantes, meteros en vuestros cerebros, en vuestro coco, tres letras. Se llaman ROI, retorno de la inversión. Esto va a marcar vuestras vidas. Lo siento mucho, pero va a marcar vuestras vidas. Todo lo que se haga tiene que ser medible. Entramos en una nueva era, la era del dato. La era en la que todo se mide y las decisiones no se toman solo por intuición, se toman a través de los datos. Yo no estoy de acuerdo en eso de los 11.000 millones, que sí que es cierto que está escrito y hay mucha literatura sobre eso, 11.000 millones de seres humanos en el mundo en el año 2050 y más del 60% de ellos aburridos. No, no, no. Los sentimientos, las emociones, las experiencias, ¿vale?, van a estar siempre por encima de las máquinas y habrá que dirigirlas, ¿no? Los datos nos proporcionan mecanismos para tomar decisiones, ¿vale? Pero al final, decidir rojo o verde va a ser una decisión más humana que automática. Van a ser predicciones, ¿vale? Sí que es cierto que es más fácil que nos equivoquemos nosotros que no una máquina, pero la intuición también va a estar valorada, ¿no? Pero la analítica es fundamental. Para todo. Es fundamental para trazar, digamos, una línea final de lo que yo he hecho, ¿vale? Estas campañas que hemos visto, estos procesos de comunicación, si han surtido efecto o no en la sociedad. Nada más. Gracias. Bueno. Gracias, Juanjo, por ese análisis de claves, de ideas, que nos debullaches, que nos analizaches, que refrescaches. Y moxa, co tempo moi xustiño, se hai alguna preguntinha así rápida. Hai unha cosa que non estou moi de acordo con usted, pero si de acordo, pero non de todo. Que é lo de lo que... El pánico, que dices que no debería de existir pánico en cuanto al pensamiento de red, pero yo creo que sí que debería existir porque eso en la sociedad hace que las empresas intenten ser más veraces y más honestas con el consumidor. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Te has explicado perfectamente. Entonces yo creo que las empresas deberían tener ese pánico para buscar la mayor eficiencia en sus productos a la hora de venderlo y ser veraces, porque... Con un tuit, por ejemplo, tú ya puedes desmontar lo que si es verdad lo que dice una empresa o no. Bien, pero quizás es que pensamos lo mismo tú y yo. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo en que entremos en pánico, porque pánico es luz roja y plan de emergencia, ¿vale? Que los hay, ¿vale? Los planes están totalmente trazados. No hay ninguna empresa de alimentación infantil, ¿vale?, que no tenga un plan de crisis ante cualquier tipo de emergencia médica que pueda haber o cualquier tipo de información sobre una posible disfunción de un producto. Una mamá en Facebook publica que a su hijo le salieron granos después de tomarse un yogur vitaminado de no sé qué, no sé cuánto, y podemos entrar en pánico. Y lo que hace falta es no entrar en pánico, eso es lo que quería decir. Lo que hace falta es conversar. Hola, mamá. Vamos a ver. Si a tu hijo le salieron granitos, ¿vale? Vamos a hablarlo en privado, ¿vale? Porque a lo mejor no es por el yogur, ¿vale? Es por otras cosas, puede ser por otras cosas. Eso, te lo estoy ejemplificando de una manera así como de broma, pero es eso a lo que me refería con no entrar en pánico. Es básicamente lo que decía de elevar el umbral al pensamiento en red. Esto es... Vale, gracias. Algo máis. Imos comer logo. Ás 4:30 recorden que reiniciamos a sesión da tarde con Pedro Rebojo para falar xa de temas máis técnicos da fiscalidade da RSC. Gracias.